Bueno, como departamento de gestión ambiental, lo que hacemos es realizar que en todas las unidades educativas los niños hagan conciencia de cuidar el ambiente. Hemos avanzado con algunos temas y hoy día estamos hablando de lo que es el agua. Fueron 11 escuelas aprobadas por el distrito. Están considerando Machalilla, Puerto López, Salango y Las Tunas. En estos momentos están en la escuela Sindicato de Choferes, ¿de escuela dónde vivían ustedes? Claro, hoy día estamos en la escuela Sindicato de Choferes, el día de mañana estamos en la Filomena Chávez y pasado mañana en lo que es la Isidro Barriga. Ya hemos avanzado, uno de los temas ha sido lo que son desechos sólidos, actualmente lo que es el agua, siguiente tema será cambio climático, todos los temas relacionados al ambiente. Una de las recomendaciones es que debemos de cuidar el agua porque sabemos que a futuro uno de los factores principales que vamos a tener nosotros problemas es el agua. Entonces, ¿de qué manera? Cuidándola, no contaminándola y tratando de ahorrarla.